Y vamos a continuar. Esto es Lucha de Mini Superestrellas. Aquí está el rey del extinguidor, un hombre bragao, Mini Psicosis, y el verdadero dolor de cabeza de los técnicos, Mini Abismo Negro. ¡Arriba la Triple L! Señoras y señores, si se trata de estrellas, ustedes lo saben que están en el mando técnico. Un hombre que le gusta la rapidez, la exactitud y la diplomacia. Con ustedes, ¡Ota Goncito! Atención, Guadalajara. ¿Quieren conocer a un paisano de ustedes? Al mejor luchador del continente, de la especialidad de la categoría mini. El más grande en calidad es que viene bien acompañado y viene a darle la alternativa al mini novillerito. Le cede los trastos y aquí lo tenemos haciendo las primeras chicuelinas. Mini novillerito y también, por supuesto, mascarita sagrada para que se les quite lo metiche. Lucharon a una caída sin límite de tiempo. Referee Fernando Landa, el hijo del Tirantes. ¿Qué hace este mini émulo de Manolo Martínez aquí? Señor Antonio Peña, explíquenos, por favor. Mira, pues desgraciadamente no se puede con la gente de verdad de la Triple L hacer una presentación en serio. Se está presentando para que conozca el público al novillerito, ¿verdad? Un admirador de Oscar Sevilla, pero por lo que veo ya el Cheo no perdió su presentación. Sí, y además ya lo lastimaron. Pues que, y ofrezco una disculpa. En el Chapinotas o algo aquí. Por decir, mini novillerito. El señor Peña, no para llevarle la contra, pero aquí al que sube al cuadrilátero está expuesto. Al trompo y al cachetadón. Y a mí me da gusto que se lo lleven ya a la enfermería. Le echaron a perder su presentación. No te burles, Arturo, no te burles. Porque ¡fuera! Novillerito es un gran luchador, es un prospecto de grandes ligas. Y tiene que abandonar ahora el cuadrilátero. Se quedan estos dos malandrines, como es el caso de Mini Abismo Negro y Mini Psicosis. Esto va a estar sensacional. Dele tantito espacio a Mascarita Sagrada y vea usted cómo se va a poner. Le damos la bienvenida a esta segunda parte. Y aquí segundas partes son excelentes, no buenas. Del verano de escándalo en Guadalajara. Herria Camarón, si es cierto, señor. Es que ya me siento un poco mareado. Saludos a los promotores del norte. Arturo Serna en Reynosa, Tamaulipas. Le dicen el Chucho Serna. Saludos a la familia La Rosa en Monterrey, Nuevo León. Le dicen pura felicidad. Incluido Raúl Sáenz, que le dicen el Pablo Montero. Y por supuesto al doctor Cantú, a Lamberto y a Rolando en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Le dicen al doctor Cantú el Matazano. Un saludo, doctor Cantú. Bueno, esta es la lucha de minis. Vamos a ver qué hace Octagoncito. A ver cómo empieza a trabajar, de qué cuero salen más correas. Y el público guarda silencio aquí en Guadalajara. Un escenario bonito para la lucha libre. Con esto, con este contrato que está firmando AAA, es por 28 funciones que se van a desarrollar una semana sí y la otra también. Hasta sumar 18 semanas. Bueno, buen movimiento de Mini Abismo Negro, también hay que decirlo. Y
Ahora Mascarita Sagrada, que va a correr la misma suerte, desgraciadamente. Va al juego de las cuerdas. Estos dos hombres que nacieron para sembrar el mal, para hacer lo que no se tiene que hacer. Por eso van vestidos de monstruos, para sembrar el terror. Ándale. Le están dando al de Tlaquepaque. ¿Es de Tlaquepaque, Mascarita Sagrada? Muy cerca de Tlaquepaque, como a dos cuadras. Ah, bueno. También por ahí es Jesús Zúñiga, ¿verdad? Él es más adelantito. Ah, y hablando de monstruos... Pero ¿saben qué? Gracias, gracias a Dios que hoy no estuvo la maldecida. Bueno, pues seguimos con esto que es la felpa más grande del siglo. ¿Cómo está Mascarita Sagrada diciendo? Ah, sí. Pues a ver si me las pagan. Como dijera aquel. ¿Cómo dijo? Señora Marta. Herria Camarón. Hay estilos, como lo hace Mascarita Sagrada, como lo hace también Minipsicosis, cada quien en su estilo. Y todo es pura felicidad, créanme. Mira, nada más. Esta es la velocidad de Mascarita Sagrada, pero es frenada hábilmente por Mini Abismo Negro, que se conocen hasta en la sopa, ¿eh? ¿Cuántas veces habrán luchado? ¿Juntos? No, en contra. Ah, no, no. Juntos, no, no, yo digo Mini Psicosis y Mini Abismo Negro. Por eso se conocen hasta en la sopa. Fíjate que es más difícil cuando han luchado muchas veces contra un elemento. Porque a pesar de que le conoces todo, no sabes si en la semana entrenó algo diferente para darte grana a la cara. Mira, y siempre lo hace Mascarita Sagrada. Justamente hablabas de preparar la lucha en la semana y la ha preparado a las mil maravillas Mascarita Sagrada. Movimientos certeros y además devastadores. Ah, es un terremoto. Ah, qué giro. Hizo dos giros en el aire sin comprar. El güero es basesote, el güero es una basesote. Mira, ahora Mascarita Sagrada. Sigue haciendo de las suyas. No, mi respeto. Mi respeto es para Mascarita Sagrada. El mar se me hace pequeño cuando trabaja Mascarita Sagrada. Esta es calidad. Ahora tres movimientos le bastaron para dejar fuera de circulación a Minipsicosis. Ahora se perfila, va, solamente pinta y lo proyecta. Ahora también se trompica Mineralismo Negro. Y Mascarita Sagrada es el rey. Es el rey de todo lo habido por ver con la lucha libre. Y Héctor Martínez es el rey de la estrella del 36. Sí, él sigue también como Don Seba, San Campante. La estrella del 36 es una generación muy hermosa, muy alegre. Sí, y además es del Guachachá. Es la estrella. Sí, miren la mi hijita chiquita Baby. Esa güera la ay, 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 está gritando, quiero con Andrés, quiero con. Así gritó. Sí. Qué bonito grito. Qué manera en la repetición vimos de darle a Mini Abismo Negro. Se va a enojar, se va a enojar. Él está dando la mano decentemente. Eso es lo que te mereces. Porque si él no viene a dar la mano aquí, Arturo. Él viene a luchar, a hacer relaciones públicas que las haga en otro lado. Espérame. Ah, mire nada más. Ah, impresionante lo que hace Mascarita Sagrada. Espérame. Si yo te doy la mano tú por decencia, porque eres una persona honorable. No me dejas con la mano extendida. Pero no estamos luchando. Ni me corea. Usted tiene cualquier término de la vida, la educación no está reñida con nada. Por eso se hacen las guerras. Pero si van a luchar, que si Saddam Hussein se hubiera ido a echar unos alcoholes con Bush, ¿tú crees que ahorita? ¿Tú crees que existiría la capa de ozono? Que alguien te explique, ¿eh? Que alguien te explique. Minipsicosis, mira la más hermosa toma. Hermosa toma de este hombre. Esa es la magia de la lucha libre, detrás de una máscara. La máscara, ¿por qué la máscara en la lucha libre? ¿Qué encierra todo esto? Toda esta magia llena de ilusiones para los niños, para chicos y para grandes. No, la lucha libre es otra cosa. Ahora el público empieza a gritar octagón, octagón. ¿Qué máscara? ¿Qué máscara de octagoncito? Lo que vale esa máscara. Y del octagón grandotote también. Saludos al ahijado de Televisa Deportes, Jorge el Travieso Arce, que va a ganar el Big Brother VIP. ¿Tú crees que gane? Por supuesto, porque es carismático. Y se va a fumigar a las ahí tres. Bueno. Quítale, se las va. Bueno, me jarochita. Buenos movimientos. Por cierto, saludos a Veracruz ahí. Saludos a Isabel Mado. Al doctor Rafael Herrerías, que pues otra vez fuimos al fútbol y la verdad que un trato espléndido a los niños. Saludos. Rafita. Y que ya se contente con Antonio García.
Bueno, mira, aquí Mini Abismo Negro. Toma las cosas con calma. Ya hay mucho colmillo de su parte. El parar. Bien, Octagoncito. Bien, Octagoncito. Y ahora venga. Es la hora del remate. Mira qué poca facilidad alcanza la tercera cuerda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Salen chispas en Guadalajara. Y así sale trompicado Mini Psicosis. Se perfila. Se perfila Arturo. ¡Arturo! Ay, yo creo que me perfilaba. Yo no sé a dónde voy. ¡Con este! ¡Topetazo ahí! Saltando Cuartín. ¡Chamuco! Octagoncito. Quedan los cuatro valientes en las afueras del cuadrilátero. No abajo, en las afueras. De abajo está bien, abajo. Aquí está bien, abajo. Afuera, sí. Se replantea la táctica por parte de la empresa Triple L. Este es el público entregado. El hijo del gigante. El joven Fernando Londa. Ya tiene su sitio. Antes todo mundo, el hijo del tirante, soy yo, Fernando Landa. Vea nada más, qué bien, qué bien. Vamos a ver. Vaya, ah, allá, lo sube. Vámonos, no le pudo hacer la rana y le aplican la desmitadora. Está liquidado. Y aquí viene Mini Manolo Martínez, digo Mini Novillerito. Novillerito. Esta es descalificación, ¿eh? ¿Por qué? Espérame. Hace rato sí era descalificación. Ahora sí, ¿no? Te digo que aquí... Los técnicos son técnicos, Andrés. Tú no tienes llenadera. Espérame, tú luchas porque sea todo puro casco, etcétera. Porque los damos tienen pintonines al... No, pues, entonces, uno sí y otro no. Los rudos sí se pueden. Los técnicos no hay. A ver, ya llegó Abismo Negro. A ver qué palabras tienes para Abismo Negro. A ver, ya llegó. A ver qué. Que hace bien. Y que le enseñan mi novillerito. Novillerito, dile. Novillerito es un hijo de Arnaiz. Ya están tres contra tres, esta pareja. Bueno, sí. Bueno, pues ya. No. Venga, mira. Y Mascarita Sagrada, ¿sabes cómo se abre? Ahora sabes quién viene. Oscar Sevilla. El novillero. Ahora sí, a ver qué es cierto. Conocido también como el preso nombre. ¿Hasta dónde lo mandó? Y mira, a Pilford. Se están dando con todo entre la gente. No se arruga el novillero. Mucho menos a Abismo Negro, que está acostumbrado a la violencia en grado superlativo. Le prestan una silla. Y lo regresa. Menos mal que lo puedo. ¿Cómo en un segundo puede cambiar la vida? ¿Eh? Oye, ya. ¿Cómo le da el triunfo? El hijo del tirano es con todo respeto a Holanda. El que se metió primero fue el novillerito. Lo tiene que descalificar. ¿Cómo que está bien? Está más grande. Entonces, el mismo negro. Espérame, hombre. Espérame. Tú estás promoviendo que haya trampa. No. Qué bueno, porque así para la siguiente, cuando entren rudos, me vas a dar la razón y te voy a echar en cara que el novillerito llegó, se metió. Gracias, Andrés. Hoy me diste la pauta para decir que la... Que sin la trampa no se puede vivir. Y si no, pregúntale a Jacinto. El canto de Quintatru. Hola, el polímetro. Bueno, pues aquí está terminando la lucha. La victoria es para los técnicos. Mascarita Sagrada, Octagoncito. ¿Qué es lo que pasó? Con mucho gusto les vamos a decir qué es lo que pasó. Vino primero Novillerito, después vino Abismo Negro. Se toma la determinación. El primer tramposo, ¿quién fue? Novillerito. Ah, gracias. Ya. Pero ¿quién fue el segundo? ¿Quién fue el segundo? Segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, terminó esto. Este es el vuelo, el lance del mes, del año y de la década. Mascarita Sagrada, siempre presente. Qué salida antes del público que está gozando de la lucha libre. Qué forma de gozar del público, que está haciendo un entradón aquí en Guadalajara. Existe una revancha. Y dice Abismo Negro, mira niño, porque eso es lo que eres un niño. Torero, mi torerito, Abismo Negro, el rey del martinete, mi niño Abismo Negro, nos retamos en una lucha super libre y sin el pared, para que sepa cómo van a ser hombres. Ahí está. Ahí está qué. Ahí está Chucho, muy bien. A ver. Chavo, ahí lo tiene. Bueno, pues aquí cuenta mucho el resultado. Todo esto que está usted viendo ya es fuera de la lucha, porque la lucha terminó, los técnicos la tienen y eso a mí me deja muy satisfecho. Él no decía así, pero la idea es esa.
la respuesta no es la correcta, pero me gusta tu forma de pensar. El doctor Daza aparece y también ahí se la están llevando de corbata, mucha violencia y además mucho coraje porque no están reconociendo el tiro. Mira, estaban ganando los rudos, ¿no? A ver, ¿dónde está aguantando el tirante? ¿A qué no están rindiendo Octagoncito? Con todo respeto para Fernando Landa. Pero no le van a preguntar. Espérame, ¿no? Aquí la desbucadora. Después ingresa el torerito, el villerito, mata chihuahueños, como quieras llamarlo. Lo que tú me digas, Andrés. Entonces, el ingresar de manera ilegal cuando no se está programado, eso quiere decir, mira, aquí está, ahí es donde ingresa. Y lo hace bien, pero ingresa de manera ilícita. Señor Peña, muchas gracias por su comentario. Yo lo que te puedo decir es que el villerito le echaron a perder su debut, pero algo tenía que ser y pagó con la misma moneda. Pues por mí que vaya. Bueno, pues a debutar termina otro día. Así termina esto. Viene el novillerito, viene Oscar Sevilla. No estoy de acuerdo, señor Peña. Es más, nos deberíamos jugar la cabellera usted y yo con ese duelo. Pues de una vez, yo lo cabalo. Ya no termina bien. Bueno, y si empatamos, te rapas tú. No. Empatamos, señor. No. Bueno, esto termina de una forma agradable para los técnicos. Este buen vuelo de Oscar Sevilla, el novillero. Yo no estoy de acuerdo, manda tú a lo que sigue. Bueno, pues sí, con mucho gusto. Estamos en Verano de Escándalo en Guadalajara. A través de Televisa Deportes les decimos...